neuquina, nacida y criada. Esa generación, a los 40 y 45 años que tengo yo, que explotó el valle de niños, de gente que se vino, siento de alguna manera que en ese momento que hay muchos neuquinos nacidos y criados de mi edad, más o menos. Tuve la suerte de criarme en un Neuquén, del otro lado del río. En realidad no me siento identificada con un lugar físico, sino con una región, como el Valle puede ser, como Latinoamérica puede ser. Y traje esta foto hoy, que es como cuando yo, como lucía yo cuando era chica, cuando transcurrí toda mi primaria, que tenía un cabello muy extraño y que era blanco de muchísimas críticas de mis colegas, que se reían mucho de mí. Y haciendo la retrospección para esta charla, me di cuenta que ese momento de mi vida, toda mi infancia, me había marcado poderosamente. Pero muy por el contrario de tirarme abajo, me empoderó, porque tuve que posicionarme. Y ellos decían que yo sacaba cosas de dentro de mi pelo todo el tiempo, como los Globetrotters, y realmente sigo sacando muchas cosas de mi cabeza. Ilustra muy bien quién soy hoy, la que fui en ese momento. Como les decía, fui criada a campo abierto en las fronteras de la ciudad de Neuquén, donde yo podía disfrutar de estos lugares, y no puedo evitar darme cuenta cuánto eso me tornó la persona que soy hoy. Ese contacto con el afuera, que tanto me gustaba, donde yo caminaba, hacía senderismo, me hacía casitas, observaba las flores, los alacranes, las arañas, pollito, y eso realmente me marcó muchísimo. Y cuánto es importante en la niñez esas vivencias, que cuando me tocó seguir una carrera, como que no tenía alternativa, yo quería ser bióloga, era lo único que se me cruzaba por la cabeza. Si bien soy estudiosa, siempre fui medio estudiosa, entonces me interesaban otras carreras, o sea, me parecía que podía hacer otras, la biología era sin duda lo que más me identificaba. Así que con el apoyo de mi familia me fui a Buenos Aires a estudiar. Y como soy muy inquieta, durante la carrera hice todo lo que podía de experiencias. Entonces me fui a Misiones a estudiar con monos, me fui a la Isla Victoria a estudiar las plantitas, los árboles, los renovales de árboles nativos. Me fui a Sierra la Ventana, hice todas las experiencias posibles porque yo siempre fui muy experimental. Mi esencia es experimental, mucho más que los libros, a pesar que irónicamente es lo que hago. Yo necesito llevar lo que leo al campo. Eso, soy muy terrena en eso. Entonces, siento que que mi gran formación es en el campo, y creo que soy de esas que piensa que los pingos se ven en la cancha, digamos, haciendo las cosas. Soy muy del hacer. Conclusión, que estaba en Buenos Aires y tenía que decidir una licenciatura, la tesis donde la iba a hacer, y soy como animal un animal generalista, soy un animal oportunista, y se dio la oportunidad de hacer en el IBIM, el Instituto de Biología y Medicina Experimental, había un lugar para estudiar con el grupo de aves comportamiento animal. A mí el comportamiento animal también me fascinaba, así que hice mi tesis en el aprendizaje vocal de este animalito que está acá abajo, no se ve bien, es la ratona aperdizada, es un ave que es muy territorial. Entonces yo tenía que ver cómo aprendí a cantar. La conclusión era que los vecinos de ratona aperdizada, que son muy territoriales, hablaban el mismo idioma. Conclusión, si uno habla el mismo idioma, se hace entender con el vecino, puede defender mejor tu territorio, tener mejores hembras, tener mejor alimento, en fin, es más exitoso reproductivamente.
Era un lugar de referencia en el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Viene un extranjero a buscar, a reclutar estudiantes que quieren hacer cosas para sus tareas de campo. Así que me voy con Thomas Martin a Estados Unidos y el mismo trabajo lo hacemos en Salta. Era Salta y Arizona, porque están en la misma latitud. Así que tuve esa suerte de viajar siendo bióloga y haciendo trabajos para la Universidad de Montana, que me abrió muchísimo la cabeza porque viajamos y estábamos solos en el campo. Una de las cosas que más me encanta de la biología y que creo que realmente ha forjado mi personalidad y la mujer que soy hoy es estar sola en la naturaleza, totalmente sola, en campo traviesa, con binoculares y nada más que yo. Yo como en el medio del campo donde los ciervos o las aves o los árboles son tan importantes cuanto yo misma, y esa experiencia que la tuve durante muchísimos años es algo que se los recomiendo a todos. Ahora me da un poco de gracia porque hoy, no sé si ustedes ven esas noticias, pero hoy se ve mucho eso. Ay, dicen que hay que estar no sé cuántas horas al aire libre porque es saludable, o abrazar un árbol, cosas que yo hice toda mi vida. Para mí era fundamental estar al aire libre y abrazar los árboles. Yo he dormido arriba de los árboles porque me levantaba muy tempranito a las 5 de la mañana a estudiar aves, y por ahí me daba sueño y me subía a un árbol y dormía una siesta arriba de un árbol porque abajo es peligroso, ¿no? Hay serpientes y esas cosas. Entonces, para mí estar afuera es lo mejor que hay en contacto con la naturaleza. Luego me fui a hacer un máster a España, después de la experiencia de Estados Unidos, donde estudié el Convenio Internacional de Tráfico de Especies Amenazadas y aprendí mucho sobre biodiversidad mundial. Fue súper enriquecedor para mí conocer con biólogos de todo el mundo, con gente de todo el mundo, sobre biodiversidad internacional. Eso forjó muchísimo quién fui yo en ese momento como bióloga y me empoderó como mujer también. Y dije, tengo que empezar a escribir. Y ¿qué iba a escribir? Cuestiones que me preocupaban. Siempre escribir fue la manera que encontré de resolver o poner un poco de luz a alguna problemática que veía. En mi primer libro fue sobre la naturaleza, uno de los grupos de seres vivos de la naturaleza autóctona patagónica, que son los árboles. Porque mi preocupación era la gran invasión de especies exóticas que teníamos en la Patagonia y la laguna de conocimiento que había. ¿Por qué no había material que le diga a la gente que visita, a los lugareños, a todos los que disfrutamos de la Patagonia, cuáles son las especies nativas? Así que me puse a escribir sobre estos árboles. Durante 2 años escribía, escribía, escribía. Mientras tanto hacía trabajos freelance, pero siempre escribiendo con mucha disciplina, algo que para mí es bastante natural, tener bastante disciplina. Y cuando termino de escribir, ¿qué pasa? Había que publicar. Publicar un libro es algo bastante difícil, sobre todo porque el cuello de botella suele ser, además de la falta de conducta del escritor, que tiene que sentarse a escribir, la cuestión económica. Así que armé unos sobres papel madera en Buenos Aires, unos 50, me anoté 50 direcciones de empresas y salí a cartear empresas para ver si alguien me escuchaba. Tuve la suerte de que una persona que trabajaba dentro de una empresa, una mujer, interpreta, cree en mí, me llama y me apoya para hacer el libro. Esa empresa todavía hoy apoya mis libros. Este fue mi primer libro, está en su tercera edición. La vida me lleva a Brasil. Primera cosa, llegó a Brasil, yo ya sabía cómo hacer un libro, voy a hacer un libro de acá. Así que siempre, y como paralelo a todos mis trabajos de bióloga, siempre estuve escribiendo algo, siempre. Me encanta escribir, me encanta contarle a la gente, siento que es la herramienta de divulgación por excelencia. Y
empecé a escribir sobre la biodiversidad de la isla donde yo vivía, la isla de Santa Catarina, que es Florianópolis, conocida como Florianópolis. Así que hice este libro que se llama Amata Atlántica en la isla de Santa Catarina. Escribí en portugués, no, la verdad que no me resultó difícil. Y fue un hermoso libro porque también completaba una laguna que había en la zona, que no había nada, ningún libro concreto de la biodiversidad local. Mientras tanto, seguía yo tratando de hacer trabajos que me interesaban y tuve la oportunidad de irme a Perú. Y estuve 3 años seguidos yendo a las selvas peruanas, al Amazonas, fabuloso, increíble, estar con esa biodiversidad inmensa, con esos árboles que son testigos de 500 años, 1000 años de vida, y estuve otra vez trabajando con el grupo de aves, porque bueno, siempre la gente me referenciaba, siempre digo que yo no soy ornitóloga, pero las aves terminan eligiéndome a mí, porque a mí me gusta todo, pero como que siempre me salen trabajos con aves y termino sabiendo de eso, pero la verdad es que me gustan todos los seres vivos. Así que mientras estaba en Perú y viajaba, iba y volvía, escribía para esta editorial, que es una editorial de texto, que hoy se usa mucho en el Valle, de Río Negro y Neuquén, para la secundaria. Escribía los textos de biología de esa editorial. Y en el sur de Brasil, mientras escribía, o sea, mi vida era, en casa escribía, al campo. En casa escribía, al campo. Era mi dinámica natural. Estos son trabajos que hice en el sur de Brasil con las universidades de Joinville y de Londrina, en 2 estados, en el estado de Paraná y de Santa Catarina. Este es un trabajo muy hermoso, hablando de aves, que Milce decía, las aves son realmente un grupo fascinante. Después que me eligieron tanto, me di cuenta por qué me estaban eligiendo, y es porque cantan, y cantan que, o sea, el canto de las aves es realmente, yo le diría terapéutico, pero no es terapéutico, es que nos hace sentir bichos, porque cuando uno los escucha es inevitable emocionarse cuando realmente escuchas los cantos de las aves. Y este trabajo, por ejemplo, tenía que identificar más de 500 especies de aves a través del oído. Entonces yo, en esta época, aprendí de verdad a escuchar aves que están muy lejos vocalizando y que yo tenía que identificarlas de las que están muy cerca y anotarlas y registrarlas a todas. Fue muy emocionante y muy marcante para mí como persona, inclusive porque yo hoy salgo a la calle y no puedo evitar escucharlas. Mientras tanto, este libro, que es sobre los parques nacionales de la Patagonia. El libro, nada, para mí también era una necesidad. La gente necesitaba tener reunido en un libro para los parques nacionales de la Patagonia y por eso lo hice. Hasta que me quedé embarazada de Sofía, yo ya tenía 3 libros publicados, y me vinieron otras cuestiones a la cabeza. ¿Qué pasaba con los niños? Porque los niños, no teníamos nada para los niños, mostrarle biodiversidad a los niños. ¿Cómo hacíamos? Y me quedó esa pregunta así en la cabeza para resolver en algún momento, ¿sí? ¿Cómo hago con los niños? Por lo pronto empecé a dar cursos para niños, pero todavía no me quedaba resuelto el tema de los libros. Y mientras tanto, decidí empezar un libro de flores. Amo las flores. Para mí las flores son esa cosa como las aves. Dentro del mundo vegetal, las flores son como las aves. Esa cosa es inevitable que todos miremos las flores. Entonces, a través de las flores, dije, voy a encantar a la gente y explicarles qué son las flores nativas de la Argentina, de la Patagonia. Nace este libro, es Flores de la Patagonia Argentina,
Este libro me llevó mucho tiempo porque la tenía Sofía chiquita y la disciplina era más difícil. Entonces me llevó mucho tiempo. Antes yo ya estaba con Sofi, vivíamos en Brasil y ya tenía un piecito en Argentina. Quería venir para acá y teníamos que construir una casa en un terreno. Y yo, ay, tengo que hacer una casa sustentable. Yo ya no podía huir de mí misma. Y lo único que se me ocurría era seguir en la coherencia interna de respetar la naturaleza y cómo hacer una casa lo menos impactante posible. Así que hicimos esta casa que es toda reutilizada de otras casas. Tiene un container, tiene maderas de más de 300 años, todas cosas reutilizadas de otras casas. Y es una, bueno, salió en algunas revistas de arquitectura de Brasil, justamente porque es una casa muy diferente, que tiene historias, parece, es muy orgánica. Me vine a Argentina, ahí nació Bruno, y ya con Bruno y Sofi, el campo ya era mi propia casa. Así que los libros empezaron a tener una doble función, eran mi escape, eran mi manera de salir al campo. Y los libros se tornaron la cosa más importante de mi vida, además de los alumnos con los cuales hacía mis campos, ahora plantando, reforestando bosques quemados en el sur. Este libro nació también en Neuquén, ya viviendo en Neuquén de nuevo, que es Aves Terrestres de la Patagonia Argentina, una guía necesaria que no había y que por suerte pudimos hacer. Pero bueno, todavía me quedaba algo pendiente. ¿Qué era lo pendiente? Los niños. Yo tenía dos. Dije, tiene que surgir esto de los niños. Empecé a practicar con un pintor, una pintora de Buenos Aires para hacer los dibujos hasta que la vida me puso a la persona perfecta al lado, Gustavo, y Gustavo Lozano, que es el ilustrador, y empezamos a que esto se torne una realidad. Y estamos haciendo la primera serie argentina de biodiversidad para niños. Va a tener 8 tomos, estamos en el tomo 4, y es una verdadera guía de fauna para niños, ¿sí? Para niños y sus adultos educadores, que va a suplir esta carencia enorme que tenemos, que los niños y sus adultos educadores saben más de jirafas y de rinocerontes que de los animales que tenemos acá. Así que esta es tal vez la historia más madura, la que trae toda la madurez de este recorrido que les conté, que pongo toda mi pasión en esta serie y creo que se nota además la excelencia de los chicos Darío Podestá y Gustavo Lozano, que están súper a la altura y hacen de esto unos libros objeto muy bellos. Bueno, agradecer a mi familia que siempre está y esta foto la traje para cerrar porque es realmente como yo me siento hoy. Me siento feliz de haber transcurrido estos 27 años de mi vida haciendo lo que más amo y realizándome y siendo feliz. Yo me levanto con ganas todos los días de mi vida para hacer lo que más me gusta, que es escribir y son mis libros. Y realmente les recomiendo hacer lo que les gusta. Thank you.
extracción, unas ilustraciones pensadas para niños, resaltando algunas características principales del animal, logrando que sean simpáticos, y la imagen de Darío, que en este caso se fusionan con el dibujo, mostrando además el lugar donde habita el animal. Y tiene una gran fotografía, un poco de ilustración, animales autóctonos. ¿De qué se trata? En ese orden también evolutivo, claro, de saber hacer un libro, porque uno va madurando muchas cosas, ¿sí? Claro. Para ubicarnos, yo generalmente siempre trato de ver cómo se mueven los animales, qué posturas toman, para poder un poco codificarlo eso en el dibujo también. Transcribirse en la realidad.